Psychofan, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Si es la primera vez que ves uno de mis videos y te topaste por casualidad con este canal, mi nombre es Sandy y te doy la bienvenida desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Mira, cualquier parte del mundo que le estés mirando. Y lo sé, mis bellas, andaba un mes desaparecida, estaba perdida. ¿Dónde está Sandy? ¿Qué pasa con Sandy? Pero pues le subí y compartí unos vlogs. Estuve hospitalizada, estuve súper mal de salud. Me dio un virus ahí que se llama micoplasma y ahí te aíslan y me restringieron la visita. Estuve 5 días hospitalizada. Después pues me han dado de alta, pero sigo con el tratamiento en la casa. Y pues el micoplasma es como un virus que se contagia. Escucha los truenos. Uy. Y pues se pega si estornudas y toses. Entonces pues estuve bien malita, aparte de que eso ataca más las vías respiratorias. Entonces ustedes saben que yo tengo problemas con mis pulmones y pues eso es como un estilo de neumonía y estaba casi en pulmonía. La cosa pues fue todo un rollo y estuve hospitalizada y he estado súper mal. Estoy bastante hinchada porque estoy tomando unos medicamentos para los pulmones y esos medicamentos son esteroides, que eso te inflaman y todo eso, pero nada, no importa. Lo importante es que estoy aquí nuevamente y les traigo esta propuesta de maquillaje que, chicas, realmente estoy súper enamorada. Me encantó el resultado final, me encantó muchísimo usar colores y qué sé yo. Estamos en verano y cuando estamos en verano es bueno usar maquillajes un poquito más coloridos, más alegres. Así que les traigo esta propuesta y lo mejor de todo, que todos los productos que he utilizado para realizar este maquillaje son productos de... Así que, mis bellas, si quieren ver el paso a paso de cómo he recreado este maquillaje, les invito, como siempre, que se relajen, se pongan súper comoditas, vayan por su café, su chocolate, lo que ustedes quieran, un snack, algo que está súper relajada. Y también les invito a que se suscriban al canal. Si aún no te has suscrito, suscríbete, muchachas, y esto es gratis. Mira, tú ves ese botón, ahí. Le da suscribirse y ya activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que esta cosa divina que soy yo suba un videito por aquí. También las invito a que me sigan en toditas mis redes sociales. Los links aparecen en la parte de abajo. Así que mira, no tienen excusa para no mantener el contacto, para no estar aquí, para, en fin. Tenemos excusa además para estar en contacto, para ser super friend. Así que yo soy súper, súper, súper amiga. Y pues ya ustedes saben. Si quieren alguna, no sé, otra idea, algo más que traiga al canal, ustedes nada más digan en la cajita de comentarios y yo con mucho gusto haré todo lo humana posible por complacerles. Ya no hablo más, no les hago tan largo el intro, vamos a comenzar a lo que ustedes vinieron. Así que papá Dios me las cuide donde quiera que estén y será hasta el próximo. Saludos, mis bellas, vamos a comenzar aplicando un primer para sombra. En este caso voy a utilizar este corrector de Avon, lo voy a aplicar en todo mi párpado. Como sombra de transición voy a usar estas paletas de Wet n Wild. Voy a usar este color que es un color café bastante cremita y esa va a ser la primera sombra de transición. Vamos a aplicarle movimientos circulares y de parabrisas. Ahora voy a usar esta paleta de Juvia's Place, voy a utilizar este color que es un color ladrillo, lo voy a aplicar con una brochita gordita en la esquinita de mis ojos y poco a poco voy difuminando y voy subiendo, siempre en movimientos circulares, mi bella. Para esto estoy usando una brochita gordita de difuminar porque siento que es mucho más precisa y me ayuda a realizar este paso. Ahora, mi bella, voy a usar este color café de la paleta de Wet n Wild. Es un color, un café un poquito más oscuro. Voy a aplicarlo en la esquina de mi ojito con la ayuda de una brochita como estilo lápiz y lo voy a ir aplicando poquito a poco, solamente para dar un poquito de profundidad. Ahora voy a usar otra vez este color para ir borrando esas líneas para que no se vea tan marcado, perdón, y el maquillaje luzca mucho mejor. Disculpen la iluminación, mi cámara está fallando, chicas, y de verdad en la pantalla se veía que estaba súper bien y pues ahora veo que está un poco más claro, pero ya había subido, o sea, ya lo había grabado y quería compartirlo con ustedes. Ahora voy a regresar con el corrector de Avon, lo voy a aplicar un poquito ahí y con la ayuda de mi dedo voy a difuminar un poquito, es como para hacer un poquito lo de que es el párpado.
Ahora, hermosa, voy a usar esta paleta de Beauty Creation. Voy a estar usando esta sombrita satinada, que es como un champancito medio dorado. Y con la ayuda de mi dedo lo voy a aplicar a golpecito encima del corrector que aplicamos al principio. Ahora, bella, voy a usar otra vez el color ladrillito. Lo voy a estar aplicando nuevamente como para retocar y para que no se vean esas líneas marcadas. Así que recuerden que el secreto de un buen maquillaje es difuminar e ir borrando esas líneas para que luzca bien. Ahora vamos a pasar a lo que es el delineado. Para esto voy a utilizar mi delineador de New York Color, que ustedes saben que me gusta mucho porque tiene un acabado mate y pues tiene larga duración también. Y lo vamos a aplicar y vamos a hacer un delineado estilo felino. Ahora voy a usar este lápiz blanco de Wet n Wild, lo voy a pasar en mi línea de agua de las pestañas inferiores. Esto va a ser como que la base que voy a utilizar para la próxima sombra que voy a usar, ya que no tengo el delineador de ese color. Ahora voy a utilizar esta paleta de BH Cosmetics, se llama Aurora. Voy a usar este tono verde satinada y voy a aplicarlo con la ayuda de una brochita planita. Y eso va a ser como un estilo delineado, pero color verde, porque quería darle un poco de pop de color a este maquillaje. Realmente este maquillaje me estoy inspirando en un maquillaje que hizo una chica dominicana. Ahora voy a usar un poquito de café para ir difuminando y darle un poquito de profundidad, que se llama Abril Makeup. Abril the Makeup. Me gustan mucho sus tutoriales, pues me inspiré en uno de sus maquillajes. Ahora voy a usar este color medio champán y lo vamos a aplicar en vainillita, lo vamos a aplicar en el hueso de la ceja para ir limpiando las líneas. Voy a usar máscara de pestaña, para este estoy usando esta de Wet n Wild, que ustedes saben que me encanta muchísimo, aparte de que ya apliqué pestañas artificiales. Como labial, mi bella, voy a utilizar este de Chica Cosmetics, se llama Nude. De verdad que me gusta mucho porque pues quiero que los protagonistas sean los ojos, así que este tiene una larga duración y tiene un acabado mate. Y colorín colorado, mis bellas, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Disculpen la iluminación, voy a trabajar en eso. Será hasta un próximo video. No olviden suscribirse, compartirlo en sus redes sociales, regalarme una manito arriba. Y pues nada, será hasta el próximo video. Que papá Dios me los cuide, me los bendiga y ¡mua! Los quiero mucho. No olvides suscribirte para que la familia de Makeup Fam siga creciendo.